La policía de Nicaragua acorraló a un grupo de periodistas que cubrían el registro de las oficinas del diario digital Confidencial, crítico con el presidente del país, Daniel Ortega. Los periodistas, entre ellos un equipo de la agencia EFE, quedaron acorralados en un estacionamiento del edificio de oficinas donde funciona el medio digital. Esto luego de que un grupo de agentes policiales intentó capturarlos sin éxito, al observar que grababan a las camionetas que se llevaban los documentos del diario. René Lucía Ramos, reportera gráfica de la agencia EFE en Nicaragua, relató que escapó de ser capturada al ocultarse dentro de un contenedor, pero vio cómo se llevaban al fotógrafo de la agencia France Press, Luis Sequeira, quien fue puesto en libertad minutos después tras ser despojado de su teléfono móvil. Según un informe divulgado recientemente por el periódico La Prensa, en abril pasado ocurrieron al menos 27 ataques contra la libertad de prensa en ese país.